Okay, eh, lo que vamos a hacer aquí el día de hoy ha sido algo que ha estado basado en algo que leí en uno de mis escritores favoritos, Max Lucado. Tiene un libro que se llama Cuando Dios susurra tu nombre. Y hay un capítulo que me encanta y él hace una ilustración bíblica muy divertida para mí. Y es que luego de que ya Jesús reunió a sus doce, él reúne a sus doce, los junta. Ya están en el desierto. Jesús se aparta. O sea, Jesús estaba ahí buscando de lo que, porque era el inicio del ministerio, era lo primero como ministerio que iban a hacer. Y Jesús llega, eh, digo, Jesús está aparte, y están estos doce tigres aquí reunidos, ¿verdad? Y estarán, ¿a dónde nos irá a llevar el maestro? Que será nuestra primera encomienda y nuestra primera misión ministerial? Imagínense, ellos andan con el Hijo de Dios, vuelto hombre en la tierra, ellos se imaginan que viene una cosa terrible, ¿verdad? Y cuando ellos están ahí... En ese lugar comienzan, yo me imagino que Pedro, como era como el más guapo, dice: Tú a ver, que ahora vamos para Capotillo con Jesucristo allá. Y vamos a ir allá y vamos a decir: Mira, Jesucristo tiene la solución. Jesucristo da libertad. Jesucristo te trae restauración. Yo me imagino porque Pedro era como el más pentecostal. Te lo sabe, ¿verdad? Era el más fuego, candela y chipa. Ese era Pedro. Entonces yo me imagino que Juan, que era todo amor, seguro estaba pensando. Ay, no, vamos a ir ahora a donde se encuentran los indigentes y vamos a llevarle mucha comida y vamos a bordar abrigos para ellos. Y vamos a, no sé, Juan estaba pensando en algo así, como súper, sí, como una cosa como así, como des, desbaratando su corazón ahí delante de ellos, ¿verdad? Entonces Santiago o Mateo, yo me imagino a Mateo, Mateo seguro estaba pensando, bueno, ahora mismo lo que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a ir allá. A donde están los líderes políticos. Y le vamos a, a decir un par de cosas en su cara. Porque nosotros andamos con un hombre de autoridad. Nosotros andamos con cualquier gente, ¿no? Nosotros andamos con un hombre de autoridad. Nosotros vamos ahí y le vamos a decir, mire usted. Y de ahí se un no, vamos para este lado, vamos para el lado, vamos para este lado. Este... Y ya tú sabes, hasta se van como emburujados y los separan. Juan, no, chicos, amémonos. Así, chicos, por favor, no amémonos. Y de repente llega Jesucristo. Ya tú sabes, llega el Señor Jesús, así mirándose, acomodándose la túnica, se huele, contento, se para en el medio y la gente lo está viendo y le dicen, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a ver si es verdad, maestro podemos hacerte una pregunta, sí, ¿a dónde vamos? y dice Jesús, oh, a una fiesta, yo me imagino la impresión que tuvieron los discípulos en ese momento porque los discípulos están pensando que ellos van a, a llegar a un lugar a la fuego del cielo y de repente el Señor le dice que ellos van a una fiesta ¿a dónde vamos? una fiesta se casa un amigo mío entonces él me invitó bueno, él me invitó a mí pero vámonos todos porque yo sé que él no va a tener problemas porque él es jevísimo nosotros desde el chamaquito siempre andamos juntos nosotros somos a todas vámonos todos vámonos los trece que allá va a haber sancocho para todo el mundo es algo o sea a mí me llama mucho la atención acerca de Jesús, a su, primera, su primer viaje, su, primer, su primera ruta ministerial con los discípulos. Y por eso vamos a llamarle a este mensaje, tal y como se llama, el capítulo en el cual basó esta ilustración de aquel libro de Max Lucado, cuando Dios susurra tu nombre, vamos a llamarle, ¿por qué Jesús iba a fiestas? Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿por qué Jesús iba a fiestas? ¿Por qué? Y vamos a basar esto en Mateo. Si alguien puede ir abriendo su Biblia en Mateo, Mateo 5, ¿verdad? Mateo 5 en sus capítulos 14 al 16. Quien lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Eso no sé si es que lo tienen, porque eso es gloria a Dios. Achanta. A ah, <laughs> es el punto. El que lo tenga que me diga en Mateo 5, 14, con tres amenes comienzo. Ah, pues comencé. Dice, ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelabro para que ilumine a todos los que están en la casa. Asimismo, ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Amén. Amén. La actitud de Jesús delante de las fiestas, como antes les decías, es, es algo que siempre llama mi atención. Y lo es porque cuando leo en la Biblia, cuando leo los Evangelios, yo tengo esta ligera sensación de que Jesús está constantemente cazando fiestas. Y usted me dirá por qué estás diciendo eso. Primero, Jesús en toda la fiesta estaba. ¿Es verdad o es mentira? Estoy hablando yo mentira. Jesús en toda la fiesta estaba. Lo segundo es que cuando no había él, se la inventaba Fulano, vamos a comer para tu casa. ¿Es verdad o es mentira? Totalmente cierto. Jesús se las, si no la había, la inventaba Y era del tipo de gente que no le gustaba terminarla. Porque mira cómo se fueron a los 12 años para la fiesta allá de los judíos. Y se fue todo el mundo. Y Jesús todavía estaba allá. Jesús le gustaba la chercha. Y eso es algo que a mí me sorprende mucho acerca de Jesús. Uh, pero si hay algo que todavía más me llama la atención, es que él era constantemente invitado a fiestas. Era como hay una fiesta, llamen a Jesús. O sea, él se fue para la boda. Se ahorraban en vino. Se ahorraban en vino. <laughs> sí. O sea, él se fue para la boda. Y cuando él se fue para la boda, a, él, a, los, a los, los novios no le importó que él había llegado con otros 12 tigres. Que tenían hambre, estaban en el desierto, seguro comían más que. A los novios no le importó y la gente lo seguía invitando. Y Jesús iba para todos los lugares con una recua de gente, pero a la gente no le importaba. La gente quería que Jesús llegara. La gente tenía hambre de estar cerca de Jesús. Y eso me hace pensar que había en Jesús, quizá que todo el mundo quería estar alrededor de él. Que quizás era Jesús un party boy, era de lo que cuando la fiesta llega se pone divertida. Ay, llegó Jesús, ¡qué genial! Bueno, eso nadie lo sabe. Sin embargo, sí había algo en Jesús que hacía que las personas quisieran estar alrededor de él. Y lo más sorprendente era que Jesús quería estar allá en medio de las personas. La pregunta ahora sería que qué movía a Jesús a nunca negarse a este tipo de invitaciones. ¿Qué movía a Jesús a ir a la boda en ese día? Quizás algunos se ofenderían y decían, no hay cosa más importante que hacer. No sé todo el mundo perdiendo desde ya. No había leprosos que sanar. Quizás solo había sido el hecho de que Jesús quizás ya con, en, su presen en su presencia ya sabía que iba a convertir el agua en vino y dijo, esta es una oportunidad para glorificar el nombre de mi Padre. Ok, les voy a decir algo y necesito que se agarren, porque el mismo Lucado da su versión de lo que él piensa que Jesús fue a hacer a la boda. Y tengo que decirles que yo también estoy de acuerdo. Y puede ser algo que a un par no entiendan y no le guste, pero... Yo estoy de acuerdo con ello. Creo, jódame, ámenme, que Jesús fue a la boda a divertirse. Sí, creo que Jesús fue a la boda a pasarla bien. Su amigo se casaba, ahí estaba la gente, María estaba allá. Era una gente muy cercana porque estaba María allá también. Era un vecino que ellos se habían criado juntos casi. Yo entiendo que Jesús fue a la fiesta a divertirse. Sí, a divertirse. Suena un poquito extraño, ¿verdad? Como, ¿qué hace Jesús en una fiesta divirtiéndose? Bueno, como iglesia es hora de que nosotros veamos nuestras actitudes con relación a las actitudes de Jesús delante de las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Yo he, he, he dicho, he, he repetido todo este tiempo, perdón, esa es la palabra, que miren. Chicos, nos han enseñado a escapar. Nos han repetido constantemente en los últimos años: corran, 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 huyan, huyan, huyan. Y ya nos han puesto en modo huida. Cualquier cosa que suena, no embalamos. Cualquier cosa que no nos gusta, no embalamos. Cualquier cosa que no estamos de acuerdo, no embalamos. Y las, la Biblia nos manda a correr en algunas ocasiones. Sí, pero las, la Biblia nos manda a correr de cosas específicas. Me explico. La Biblia nos manda a huir de la tentación. La Biblia nos manda a huir de la idolatría. La Biblia nos manda a huir del amor al dinero, de las pasiones juveniles. La Biblia nos manda a huir de eso. Pero me he dado cuenta que nosotros tenemos la costumbre de estar corriendo a todo. Y yo tengo el, el ligero planteamiento, que quizás no es muy lindo, de que le estamos corriendo a todo porque correr es más fácil. Correr es mucho más fácil que lo que realmente nos toca hacer. La gente suele decir, mírenme hermano, hay que huir de este mundo. Hay que huir de Satanás, porque mire, esto está muy terrible. Pero la Biblia no me manda a mí a huir del sistema del mundo. Eh, tranquilo, déjeme explicarlo. Me manda a resistirme al sistema del mundo. Y el diablo que corra a él. La Biblia dice... Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Pero qué es más fácil? Resistir o huir. O sea, uh, si en la televisión entonces comienzan a promoverse valores con los que nosotros no estamos de acuerdo, huimos. Si en el Senado se habla de que se puede uh, eh, eh, aprobar el matrimonio uh, del mismo sexo, huimos. Si el profesor de filosofía no le gusta lo que yo creo, retiro la materia. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Es más fácil estar ahí parado y resistir en mi posición firme y decir no? ¿O es más fácil? Me fui, ya no estoy aquí. Adiós. ¿Qué es más fácil? Entonces, esto me hace pensar que quizás nosotros no estamos corriendo porque nos sentimos tentados, sino que estamos corriendo, porque nos sentimos lo suficientemente vagos como para preferir la opción rápida. Sin embargo, lo que la palabra dice es que nosotros debemos de ser firmes y uh, resistir. Este nuevo modo huida en el que estamos nos ha obligado a nosotros mismos también a alejarnos no solo de todo eso, sino también de la gente. Es más fácil alejarse de la gente, ¿verdad? Yo compartía con una amiga que aceptó a Jesús y yo me, daba, yo me doy cuenta que de que ella no le gusta estar al lado de la gente con la que ella eh, antes, que la conocieron antes. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Cuál, cuál es el miedo? No, ¿por qué qué? Y tenemos miedo, tenemos, tenemos miedo de destaparnos y de que la gente pueda ver la luz que ahora hay en nosotros. Tenemos miedo de que la gente pueda ver lo que Jesús ha hecho ahora, quizás porque nos sentimos, quizás nos hemos sentido que nos recuerdan, ¿verdad? Uh, lo que pasó anteriormente. Sin embargo, uno de los eslogans que nosotros solemos utilizar para, ¿cómo se diría? ¿Cómo afirmar eso? ¿Cómo decir? Uh, lo que yo estoy haciendo está bien, es el versículo tan famoso, tan real, que dice, están en este mundo, pero no son de este mundo. Totalmente cierto, pero el versículo sigue diciendo lo mismo, ¿eh? No son de este mundo, pero están en este mundo. Y pienso que nos hemos intentado esconder como para hacernos, no estamos aquí. No, estamos, no nos movemos, respiramos bajito, para que no nos oiga la respiración. Como iglesia, como pueblo de Dios, estamos como en ese lugar, intentando decir, no estamos aquí. No estamos aquí. Nos frisamos. Ustedes han visto en los muñequitos cuando le ponen, nos quitan una lámpara y se ponen la, el asunto de la lámpara y se paran así, de que, que nadie lo ve. Ellos mismos. Así de di que, di que, que. nadie, Así estamos nosotros, y parados. Pero para todo el mundo es muy obvio que seguimos aquí. <laughs> Por más que intentemos hacer muecas, aquí seguimos, aunque de aquí no seamos. Por eso, mientras aquí estemos, tenemos un deber y es este deber el, del que nos habla en el capítulo... 15, donde dice, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino en el candelabro, para que alumbre a todos en la casa. Para que alumbre a todos en la casa. Y el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que todos puedan ver vuestras buenas obras y dar honra a vuestro Padre que está en los cielos. El problema de esto es que no nos estamos dejando ver. Sea sincero, quizás usted se siente muy, muy cómodo, muy, muy exageradamente cómodo yendo donde solo hay cristianos. Y ya estamos en la condición donde, bueno, los muchachos se van a reunir a, a hacer tarea. Y hace tarea, de verdad, y a hacer tarea. No como algunos que se reúnen a hacer tarea, ustedes saben. De verdad, se van a reunir a hacer tarea. Pero como para allá no va ningún cristiano. Y a veces creemos que estamos siendo muy sabios poniendo este cesto arriba de esta luz, pero qué grave error, qué grave error estamos cometiendo. Y el error es tan grave porque aquello que tú me dejas ver de ti. Me habla 15 veces más que aquello que tú me dices con tu boca de ti. Y a veces estamos ahí delante del cesto, usted sabe, no nos ven. Nos ponemos nuestro cesto arriba para que nadie nos vea. Jesucristo viene pronto, busquen de Dios, pero nadie nos puede ver. Solo escuchan nuestra voz. Y la verdad es que aunque lo que decimos tiene poder, aquello que decimos con nuestras acciones, con la manera en la que somos tiene más poder todavía. Yo cuando estuve cogiendo mi clase de guión en la universidad, yo aprendí lo siguiente. El profesor siempre decía, no lo digas, muéstramelo. Mientras menos tengas que hablar para yo poder entender lo que me estás diciendo, más real se hace para mí. Él decía, cuando estén escribiendo, dejen la maña de escribir. Y fulano dijo, tengo hambre. Hagan que fulano se ponga la mano en la barriga y vea la nevera. Se vuelve más real para el que está oyendo En el evangelio funciona de la misma manera Está muy bien lo que decimos No es que no digan nada Pero cuando lo que dices va acompañado De lo que eres, de lo que haces Es todavía mucho más poderoso 15 veces más poderoso Es mucho mejor dejar que la gente Vea la luz de Jesús Que tú estás ahí parado diciendo ¡Eh hey, míreme aquí la luz de Jesús en mí! Porque si no lo veo ¿Qué me dice que eso es cierto? En la única Biblia que mucha gente quizás va a llegar a leer eres tú. Y ustedes van a ver y van a decir lo que el chico está diciendo tiene que ser verdad o van a decir me está dando con la de mito. Te voy a hacer dos historias breves. Cuando yo entré a la universidad yo estudió cinematografía o estudiaba cinematografía y cuando entré a la universidad me acuerdo. Que usted sabe que el medio artístico es un poquito más difícil, ¿verdad? Si la, como el artista es bien, bien libre de mente, así me imito de todo, todo lo de la libertad de expresión, aunque ofenda a todo el mundo, no importa a mí. El artista es un poquito así. Y yo entré a un lugar donde nadie era creyente, solo yo. Y yo me di cuenta, pero yo siempre dije, imagínense, yo no, yo no me veo muy evangélica, mírenme, me veo muy evangélica yo. O este gorrito, la gente piensa que yo cuando yo llegué, yo dije: Yo no quiero que ellos sepan que yo soy cristiano porque yo llegué, que Dios te bendiga. Y no porque me dé vergüenza, sino porque yo quiero que ellos lo vean. Y yo llegaba muy normal, igual que todo el mundo, y se lo daba que lo okay, que dame la luz. Y me sentaba ahí muy normal. No hablaba de ningún tipo de tema religioso. Hasta ellos hablaban y yo estaba callada. No porque me diera vergüenza, no porque no tuviera argumentos, sino porque yo quería que ellos lo descubrieran antes de que yo tuviera que lanzárselos. Y me acuerdo que un día estábamos hablando sobre Adán y Eva y sobre cómo ellos pensaban que eso era una idiotez, cómo la gente podía creer que eso era algo real, porque eso es como, es un asunto simbólico. El religioso no quiere entender eso, decían ellos. Y yo estoy ahí, mira, sentada ahí atrás, sí y... Pero nada, así, muerta, Y mi profesora me acuerdo que me dijo, ¿y usted? Me señaló. Todo el mundo estaba hablando lo que quería. Y a mí me señaló, ¿y usted qué piensa? Desde su punto de vista religioso. Y yo, mire, mire qué cosa. Yo ni siquiera discutí. Yo le dije, Yo creo que eso es verdad. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Cómo tú vas a creer que eso es verdad? Esto y esto es lo otro. Dios mío, dije, dije, que hubiera una serpiente y habló con fulana. Y yo, Sí, yo creo que eso es verdad. Pero, ¿cómo tú vas a creer? Porque creo que es verdad. Yo, yo no estaba debatiendo. Yo no estaba ni en argumentar. Yo, yo creo que es verdad. Ay, pero Lisi, yo te hacía más inteligente a ti, ya hasta me dijeron un par, que me hacían más inteligente. Y yo, es que yo creo que es verdad, loco. Yo creo en eso que dice ahí. Y a partir de eso, me propuse nunca hacer un trabajo religioso. Dije, nunca voy a hacer un trabajo religioso. Porque no quiero que ellos digan que estoy haciendo para mostrarme, quiero que ellos mismos lo digan. Y yo me acuerdo que yo hacía, intentaba siempre comportarme de la manera más adecuada en la que yo pudiera entender que Jesús los iba a iluminar a ellos, pero sin que mi presencia fuera desagradable en el ambiente. Porque sabes algo que pasa: que el, la gente se siente a veces censurada por uno. La gente a veces se siente censurada. Tú estás ahí, tú eres cristiano y si el el mano comienza ahí eh, Dígame uno dígame uno yo me sé mucho ustedes lo que pasa? no dime. no sí, sí sí no sí una muchacha con una faldita y le dicen fulano es cristiana ya como que se comienza a enconder de ti si el muchachito está ahí comienza a cantar siempre siempre llegas a mi pensamiento. y ahí otro tiene que poner la mano y que mira no cante eso que fulano es cristiano ¿Pero, pero no, Fulano Cristiano, ¿cómo tú me cantando eso aquí? Sí, la gente se siente muy censurada demasiado, la gente siente que no. Excúsame, excúsame. Yo quería que ellos supieran que yo podía estar ahí y que yo iba a estar siendo fiel a Jesús sin necesidad de que ellos se sintieran censurados. Y a veces, ¿tú sabes lo que pasa? A veces llegaba yo, a veces llegaba yo, que, eh, dígame otra, dígame otra. Dígame otra, ahora diga que no se sabe ninguno, ninguna. A veces, a veces llegaba yo, dígame una canción, una canción. Ajá, llegaba yo ahí a, a, con una ave. Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, la sierva! ¡Ay, la sierva! No, nunca decían nada bueno, pero cuando yo hacía algo como que ellos sentían como que estaba fuera. Mira la sierva se desacató. Se descarrió la sierva. Y eso me hacía, eso me hacía, me hacía frustrar mucho porque yo decía, Dios mío, yo me paso. El, el, uh, uh, el, el cuatrimestre entero intentando hacer luz. Y cuando llega algo que ellos piensan quizá que puede estar mal, lo señalan. Y yo decía, Señor, ayúdame a hacerlo de la manera más sabia. Hasta que un día, mire qué cosa. Oiga lo que le estoy diciendo, mire esto. Un día, llega mi profesor. Eh, nos tocó un profesor de París. Oiga. Y el profesor nos daba clase por Skype. O sea, la clase era. Por Skype, y nosotros estábamos ahí en el aula y el profesor estaba en París. Solo habíamos tomado tres clases. Yo no había hablado nada. Dios lo sabe. Yo no había hablado nada. Yo estaba ahí, mire. Uy, uy. Y de repente el profesor está hablando de la construcción del personaje. Y él dice, ok, oiga lo que vamos a hacer. Sin hablar de sexos, de una manera muy general, usted va a describir a una persona del aula. Qué cosa tan extraña fue que todos mis compañeros me describieron a mí. Pero ¿sabes qué fue lo más raro? Que todos dijeron lo siguiente. Es una persona de fe, es una persona que no negocia lo que cree, es una persona firme, es una persona que le gusta el arte, que le gusta la música, hablaban, es una persona que... Pero esas palabras de que era una persona de fe, de que era una persona que no negociaba sus, que, sus ideas. Me dieron. Y sabes qué fue lo más raro? Que ese profesor que tenía tres días cogiendo clase por Skype, donde yo no había dicho una palabra, dijo: Están hablando de Lizzie, ¿verdad? Y yo me quedé viéndolo. Y él dijo: Sí, porque Lizzie es la única cristiana aquí en la sala, ¿verdad? Y yo me quedé viéndolo así como. Y ese día yo me devolví a mi casa con la plena sensación de que algo había sido sembrado allí. Si algo me extraña es que nunca lo sabe Dios. <laughs> me levanté y dije, ¿sabes qué? Tú necesitas a Jesús. Pero yo sé que de alguna u otra manera ellos lo han entendido. Aunque esa semilla vaya a dar fruto un poquito después. ¿Y nosotros? ¿Qué coraza nos ponemos para que los otros no puedan vernos? ¿Cómo nos alejamos de la gente? Cogí un motor los otros días, le decía a un par de los muchachos, cogí un motor los otros días y me sorprendió, yo nunca me había montado con él y él me montó y me dijo, qué bueno que te montaste conmigo. Y yo dije, oh, gracias. Yo no sé quién es el pana, pero gracias. Yo así te llevo hasta gratis. Oh. Aleluya. Ya yo sé cuando no tenga pasaje. Y de repente dice él, a mí me, me resulta bien bien peculiar el verte cuando caminas por la calle yo estoy asombrada porque es que yo nunca lo he visto a él me dice me resulta bien peculiar verte cuando caminas por la calle porque tú siempre estás saludando a una gente o muerta de la risa o abrazada de una gente digo yo esa muchacha se sí está contenta y cada vez que paso yo vivo aquí cada vez que yo te veo tú tienes una contentura yo digo ¿qué contentura es la que tiene esta muchacha? así que qué bueno que te encontré hoy para que te montaras conmigo y yo le dije al final, eso lo hace Jesús. Y él me dijo, yo sabía que tú tenías que ser cristiana. Pero nosotros qué, ¿cómo nos dejamos ver de la gente? ¿Qué estamos haciendo, señores? Por favor, despertemos. Yo sé que queremos vivir en santidad. Yo sé que queremos ser fieles a Dios. Y eso es bueno y es necesario. Pero seamos... Fieles y vivamos radicalmente No negociemos nuestros valores Resistiendo, no corriendo Donde nadie puede ver la luz Porque la luz aquí en la luz no funciona La luz en la oscuridad es donde funciona Qué bueno que estemos Todos aquí Pero qué malo que ustedes tengan tantos Amigos, men Que necesitan de esa luz Y que no estén aquí hoy Y quizás lamentablemente A ustedes se les ha pasado y no han podido invitarles O o quizás se les ha pasado en el colegio y no han podido entablar una relación con ellos, o por lo que sea, pero si ya tenemos esta luz, ¿cómo vamos a ponerle un cesto por arriba? De verdad. Termino diciendo lo siguiente: hay tres cosas por las que creo que nos hemos alejado de la gente, a diferencia de Jesús. Jesús nunca estaba lejos de la gente. Jesús siempre estaba en el medio de la gente. En el medio. Jesús le gustaba que lo vieran. Porque cuando la gente lo veía, decía: Oye, en Jesús hay algo que yo no sé lo que es. Pero que puede transformarme. Yo siempre me pregunto: ¿por qué saqueo? Si era un hombre que tenía tanto dinero. Y ¿por qué si era un hombre que vivía tan bien? Tenía esa necesidad de ver a Jesús. Se encaramó en esa mata buscando la manera de ver a Jesús. Asimismo tiene que ser en nosotros algo que cuando la gente lo vea diga, hay algo que él tiene, que yo sé que si yo lo tengo puede transformarme, pero lo primero que tenemos que hacer para eso es dejarnos ver, dejar de estar escondidos, dejar de, de, de seguir entre nosotros mismos, es romper esas paredes. Yo quiero que ustedes sean grandes, yo quiero que ustedes sean grandes abogados. Pero lo más grande, no de qué. Bueno, yo estoy bien porque... No, los más grandes, para que cuando los abogados grandes lo vean, digan, ahí hay algo. Yo quiero que ustedes estén ocupando lugares importantes. Yo quiero verlo en la televisión para que cuando pase un pana y diga de eh, qué. Nosotros tenemos que respetar... Eh... Eh, a, la, a la gente y que todo el mundo aquí, todo el que eh, tenga preferencia sexual de la persona de su mismo sexo, que se case, porque eso es lo que yo creo y eso es libertad, usted se pare después a la, otro, a la otra hora, ese es el programa a las 4 y usted a las 5 tenga un programa diciendo, bueno, lo que la Biblia dice es que nos amemos, pero que los ideales bíblicos no se negocian. Pero tiene que haber alguien ahí que lo diga. Vamos a seguir corriendo. Dice, huir del diablo, no. Yo me paro aquí, me mantengo firme y el diablo que corra él. Dice la Biblia, y el diablo huirá de vosotros. Las tres cosas que nos han impedido esto es el miedo. Tenemos miedo. Sentimos que nos vamos a ensuciar. Sentimos que... ¿Y si, y si me caigo? ¿Y si me ensucio? ¿Y si me rebalo? Jesús no tenía miedo de estar en medio de aquellos que necesitaban. La segunda cosa es que lamentablemente, escúcheme, esto va a sonar feo, pero tengo que decírselo, es la superioridad. Y esto pasa cuando nosotros no entendemos que el único mérito de la salvación la tiene Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Y luego pasa cuando no entendemos que el crecimiento lo da Dios, dice la Biblia. Llega un punto donde a veces uno se cree como que uno está como muy santo. Como... Yo soy muy evangélico. Pero para nada es bíblico. Porque lo primero es que alguna persona que no conozca a Jesús y que esté residiendo en algún pecado, la única diferencia que tiene contigo es que tú lo conociste a Jesús. Tú y Él son lo mismo. Tú sin Jesús y Él son lo mismo. Y la tercera cosa que creo que nos está haciendo daño, de verdad, es que no nos importa. Suena feo, pero es la verdad. Sencillamente, a muchos no nos importa. La oscuridad que se quede con la oscuridad, ahí ya la luz está aquí, notamos la, la luz. La luz, la luz, la luz, ya estamos la luz aquí. Y te voy a decir algo, lo mejor es ser sincero contigo mismo y admitir, bueno, estoy en tal. Sincero contigo mismo, mira, tú y Dios, porque eso no tiene que saberlo nadie, pero tú contigo, sé sincero y di, tengo tal condición. Y dile, mira, Señor, yo estoy en tal condición, yo tengo miedo. Realmente yo como que me estoy como alzando mucho, Señor, o decirle, Señor, sinceramente, tú sabes que, que no me duele, tú sabes que yo quiero, pero no me duele. Y entonces comenzar a decir, pon en mi más amor, Señor. Yo les digo que eso funciona, chicos. Decir, yo sé que estoy fallando ahí, Señor, pero pon en mí más amor para yo salir de allá afuera y ser luz suficiente. Sea lo que sea, no escondas tu luz. Llévala al candelabro para que alumbre a todos los que están en tu alrededor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tu luz nos alcanzó y nos hizo luz. Pero no queremos, Señor, permanecer aquí sin surtir el efecto para el que tú nos has traído. Queremos salir allá afuera, Señor, y que los hombres vean vuestras buenas obras, nuestras buenas obras, y puedan glorificar a nuestro Padre que está.